este 18 de diciembre será un parteaguas para el deporte presencial en esta nueva realidad, con el primer evento boxístico con entrada al público, donde en la pelea estelar Daniel Tremendo Soto medirá fuerzas contra Andrés Maravilla Jiménez en punto de las 6 de la tarde en el Poliforum de esta ciudad. Al respecto, el púgil Tremendo Soto comentó que es de suma importancia este evento, para el cual no solo se requirió de una extenuante preparación física, sino que también se redoblarán esfuerzos en las medidas de sana distancia y sanitarias. Esta pelea representa evidentemente un parteaguas para poder regresar a los eventos deportivos con público en el municipio. Ya hubo una pelea con público en Cancún, una pelea de box. Consideramos que el municipio tiene muchas facilidades y muchas facultades muchas propias de que somos un destino turístico internacional para poder realizar esos eventos. Evidentemente el panorama aquí es muy favorable y para nosotros como deportistas siempre es muy motivante que la gente pueda vernos en acción, ¿no? En vivo, no es lo mismo verlo a través de una pantalla. Se están tomando todas las medidas necesarias, estamos, yo creo que hasta extra, estamos haciendo un extra de esfuerzo para que todo salga de la mejor manera. Ojalá que esto sirva como referencia para que pronto regresen las actividades deportivas presenciales como el fútbol, el básquetbol y todo lo demás, ¿no? Me siento muy contento, muy afortunado y considero que esta es una buena oportunidad no solo para mí como boxeador, sino también para las instituciones de gobierno, para la gente que participa externa a esto. Una pelea de box genera muchos empleos temporales, ¿no? Estamos contribuyendo a la reactivación económica. En ese sentido, reiteró que también de la mano de este tipo de eventos, que generan una importante derrama de efectivo, el gremio deportivo cooperará con su granito de arena para la reactivación económica. Evidentemente, para todo esto, para poder hacer una pelea hay mucha gente involucrada, ¿no? Trabajos temporales. Para una pelea se ocupan 125 personas y el día del evento 75. Entonces son 75 empleos que se están generando de manera inmediata y que son para la gente de aquí de Playa del Carmen. Los mismos boxeadores cobran una nómina, la comisión, todo el staff técnico, toda la gente de producción, jala cables, todos están trabajando y evidentemente en este tema para nosotros es importante, ¿no? Entonces creo que el deporte puede también ser crucial para esta reactivación económica. Con imágenes de Joel Sat para Notivisión, Edgar Olivares.